Hola a la cámara y empezamos. Hola. El día de hoy vamos a jugar, a hacer el último efecto de la parte de CSS para el manejo de lo que es el over. ¿Vale? Entonces, vamos a crear otro archivo que se va a llamar colores_over.html. HTML5. Y vamos a ponerle al proyecto colores over menú. ¿Vale? ¿Listos? Espera un poquito. Que se te enseñe a Rita para que le hagas caballito. Uh-huh. Vamos a crear un div que va a tener diferentes propiedades. Pero nada más que me digan que ya empecemos. Ya, señor. Listo. Va. Entonces hacemos un div. Dentro de este div vamos a ponerle un class que se va a llamar font. Y vamos a meterle una alineación al centro. Adentro de ese div vamos a crear otro div. Esta alineación está mal. Es GN. Así. Otro div. Dentro de este div vamos a meter un style. Y va a tener un tamaño de 1000 píxeles. Y adentro de él vamos a crear lo que sería la parte de los menús. Así que vamos a hacer otro div. Yeah. Vamos a agregarle una clase. Y esta clase va a ser uno que se va a llamar style. Guión bajo. Preview. Guión bajo. Kit. Porque el día de hoy vamos a empezar a ocupar una herramienta que se llama WebKit, que nos va a servir para poder identificar el tipo de navegador. ¿Sí? Vamos a agregar el style y vamos a manejar un background color y vamos a poner el número de color, que sería CB2025. Y ya. Vamos a copiar este código. Y vamos a cambiar el color por F8B334. Siguiente. Y va a ser el código 97BF0D. Siguiente. Y va a tener el código 00A096. Y el último. Que va a ser 93A6A8. Con esos elementos son más que suficientes para lo que vamos a hacer.
¿Dudas? No. Si se dan cuenta, todos tienen exactamente el mismo elemento. Lo único que está cambiando es el color. Por último, vamos a meter otro dip. Dentro de este dip vamos a poner la palabra CSS. Y aquí vamos a dar la siguiente propiedad. Style. Vamos a dar un padding. De 5 píxeles. Vamos a meter un color. Vamos a meter el color B5. E6. E3. Vamos a meter un font. Height. De 300. Del tamaño. Vamos a meter un font size. Tamaño de la letra. De 30 píxeles. Profe. Mandé. Pero ahí en font weight se le fue los dos puntos. Gracias. Y el font family. Y vamos a meter comillas simple. Se llama Roboto. Y por último vamos a meter un padding top. A 20 píxeles. Después va a decir CSS. Y vamos a meter una etiqueta llamada font. Profesor. Eu. ¿Qué era el padding? El padding recuerda que es relleno. Podemos rellenar hacia el centro, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Recuerda que aumenta. ¿Sí? Ok, prof. Y si no, le dices, oh, gran Dios, Google, CSS padding. ¿Para qué sirve? Espacio de relleno de todos los lados. Para que esté más gordito. ¿Vale? Bueno, entonces ya que tenemos nuestro font, vamos a ponerle la palabra over. Vamos a darle las siguientes propiedades al font. Primero un style. Y va a tener lo siguiente. Va a tener otra vez un font height. Y vamos a decir que este es de 400. Y eso es todo. Profe, tanto en el font weight del último div y del font no llevan ni px ni nada, ¿verdad? No, nada más. Ok. Ahora vamos a tomar un recurso en línea. Así que les voy a mostrar de dónde lo vamos a obtener. Le vas a decir, oh, gran Dios Google, necesito tus Google Fonts. Google Fonts, su nombre lo dice, son tipografías. Entonces aquí se pueden pasar todo el día buscando tipografías para sus desarrollos web. Y aquí pueden definir el tamaño, el tipo de sentencia, el lenguaje, etc. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a buscar la Roboto. Y aquí están mis opciones de Roboto. Y te dices, pues, ¿cuál quieres? Y, por ejemplo, me gusta esta. La Mono. Y te presenta
los diferentes versiones de la tipografía. Si no te gusta ninguna de estas, tú la puedes personalizar. El nivel de itálica, el nivel del trazado, el tipo de caracteres, etc. Entonces, por ejemplo, vamos a ocupar esta de aquí, la regular 400, o vamos a la medium. Vamos a ocupar la medium. Ya que he encontrado la que les gusta, seleccionar este estilo. Y les va a decir que hay dos formas. Primera forma, puedes copiarte el link, que es lo que vamos a hacer. Copias el link. Y obviamente lo pegas. Y con eso ya estás obteniendo el recurso que viene por parte de Google Fonts. ¿Entendido? Segunda opción. Tú mismo puedes dar la regla de CSS. Y aquí te dice cuáles son las reglas del CSS para incorporar este tipo de tipografía. ¿Les queda claro? Sí. Obvio. No solamente tiene tipografías, como habíamos dicho en anteriores clases, también tiene iconos. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta el de copyright. Y lo mismo, aquí está cómo lo puedes incluir, el icono de copyright. Igual, la densidad, el tamaño. Si es para Android, si es para iOS, si es para web. O si necesitas descargar el recurso. Y ya manipularlo según te convenga. ¿Les queda claro? Y tiene más elementos de la parte que se le llama material design. Diseño de materiales. A todos los que les está gustando esta parte de la que es el desarrollo de frontend, son algunos de los elementos que debe empezar a manejar para estar actualizados con lo que se pide hoy en día. ¿Entendido? Sí. Bien. Ya tenemos eso. Y aún así vamos a crear nosotros nuestra propia CSS que va a tener la animación correspondiente, porque lo que vamos a hacer es un efecto de escala que cada vez que pasa el mouse sobre el elemento, parece que crece. Entonces, link, punto diagonal, CSS, y vamos a crear un archivo que se va a llamar colores over, punto CSS. Guardo. Hacemos el commit correspondiente. Y that. ¿Y cómo se llama la página? Colores over. Git commit. Ejemplo. Colores menú over. Listo. Dentro de mi carpeta CSS, el nuevo archivo. Colores over.css. ¿Listos? Solo agregó la página y luego puso el commit y ya nada más, ¿verdad, profe? Así es. Aquí está. Agregar la página. Su commit correspondiente. Ok. Gracias. Ah. ¿Listos? Profe. Bien. Entonces, primero lo que vamos a hacer es
mandar a llamar a nuestra clase font. Nuestra clase font va a tener una posición absoluta. Y vamos a decir que en su top va a tener una altura de 85 píxeles. Pero ese va a ser por parte de padding top. Relleno. Y ahora sí, el top en 0. Izquierda en 0. Derecha en 0. Y abajo en 0. Y vamos a darle un background color con el color 0056F. Vamos a ver cómo se ve. Qué bonito el fondo. Pero, ¿por qué no se ven mis? A ver. Aquí debe estar mi alineación al centro y debería de verse este junto con estos. Así que vamos a ver qué metí mal o qué no me di cuenta que metí mal. ¿No será porque no hay contenido en los divs? No importa que no haya contenido en los divs. Debería de verse algo. Pero a ver, vamos a ver. Porque el div también uno lo tiene que poner con el style para alinearlo. ¿El div? ¿Cuál de todos los divs? El div tiene class font. O sea, el align no tiene que estar dentro de un style. No. La alineación está bien escrita. A-L-I-G-N. Si lo ponen al revés, está mal. Así tiene que estar escrito. Y, por ejemplo, el segundo ya es el style. Y debe ser un width, que es de 1000 píxeles, que es donde va a caber todo esto. Y adentro tengo mi clase, que ahorita voy a dar las propiedades, pero a ver. Vamos a ver si es cierto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es dibujar los siguientes elementos. Ahí sí que vamos a mandar a llamar ¿a quién? A este estilo. Vamos a decirle display inline block border 0, no es necesario, de 0. Y vamos a decirle que tenga un width, y ya con eso ya debe de verse, de 196 píxeles y un height. Y este va a ser de 210 píxeles. Ahí está. ¡Tata! Ahora vamos a agregar que su posición va a ser relativa y aquí es donde vamos a ocupar una palabra reservada de lo que es S3, que es para identificar el tipo de navegador que estamos utilizando. Entonces vamos a ocupar a WebKit menos y vamos a decirle que existe una transición. Transition.
Vamos a decir que va a ser una transición de todos los elementos en 200 milisegundos de tipo salida. Y otra vez WebKit. Y ahora va a ser una transformación a escala de 1. WebKit es una herramienta que nos va a ayudar a nosotros a saber qué tipo de etiquetas son compatibles con el navegador, porque no todas las etiquetas son compatibles con el navegador que tenemos. Entonces, por ejemplo, WebKit puede interactuar tanto con Google Chrome como también con Safari, Internet Explorer. Pero, por ejemplo, también está MS menos transition y vamos a dar la misma propiedad para todo en 200 milisegundos de salida menos ms igual un transform una escala a 1 y para aquellos que ocupan Mozilla menos mos transition y otra vez para todo 200 milisegundos de tipo salida y su transformación en escala. Entonces, por ejemplo, si lo buscamos en internet, CSS WebKit, y aquí entramos en desarrolladores de Mozilla, porque Mozilla es el navegador. Aquí nos dice cuáles son las que sí tiene y cuáles son las que no son compatibles. Entonces, por ejemplo, el trigger y la región y el ratio no son compatibles, pero apariencia sí es compatible. El border effect, color, style, before, sí son compatibles. Y obviamente cada navegador te va a decir que sí es compatible y que no es compatible. Por eso ustedes han visto en algunos sitios web donde les dice, este sitio está optimizado para que utilices al navegador fulano de tal. ¿Sí o no? Sí. Entonces, obviamente está la página de desarrolladores que viene por parte de Mozilla. Está también la página de desarrolladores que viene por parte de Chrome. Está la página de desarrolladores de Internet Explorer o Edge. Y de cada navegador está su página de desarrolladores, que es para que tú sepas qué elementos son compatibles con ese navegador. ¿Les queda claro? Sí, profe. Au, 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 au. ¿Dudas? Ahora, esa es la primera parte que nos va a servir antes de escalar la imagen. Porque lo que queremos hacer es que cuando yo pase el mouse, este cuadro parece que crece. Entonces, punto, style preview kit, dos puntos, over, que es cuando pasemos el mouse. Entonces, cuando pasemos el mouse, vamos a decirle que vamos a crearle un efecto. Para eso, vamos a dar un border box que viene a partir de un box shadow. El primer elemento es para la posición y el tamaño de la sombra. Por último, el color. Guardamos. Actualizo. Y ahí está. ¿Se alcanza a ver la sombra? Sí. Si yo muevo, por ejemplo, en lugar de estar en 0, 50, 50. ¿Ya vieron que está en otra posición?
0,0 es la posición inicial. O sea, el centro. ¿Vale? Sí, o sea, se busca el centro y ahí marca el radio, ¿no? Así es. Y ya ustedes pueden definir el tamaño que quieren que tenga esa sombra. Por eso lo estoy dejando de 150. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es que tenga, pues, literalmente todo esto. Que es la parte de la animación. Pero, en lugar de estar a 1.5, digo, estar de 1 va a ser 1.5. Para que sea más grande. Ahora, aquí tengo un pequeño problema. ¿Cuál va a estar encima de cuál? O sea, ¿esta va a estar encima de esta? ¿O esta va a estar encima de esta? Para saber eso, vamos a tener que incorporar lo que es la etiqueta Z-índice y el índice. Y vamos a decir que este es el 2. Significa que este se va a superponer al otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces F5. Y ahí está. Parece que crece. ¿Estamos de acuerdo? Guardamos. Vamos a entrar a la carpeta correspondiente. CD, CSS, IDAT, el nombre del archivo, colores over CSS, git commit, menos M, y vamos a colocar CSS de colores over. Salimos de la carpeta, CD, punto, punto. Ya guardé todo. Git push. Origin master. Ya lo subí al repositorio, pero uy, se me olvidó una cosa. ¿Qué se me olvidó? El link. Los links. Así es. Entonces, vamos al index. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Aquí, voy a decir, colores over. Y va a irse a la página. Colores over. Guardo. Su commit. Git add index. Git commit, enlace, colores over. Y en colores, vamos a colocarlo aquí después del font, etiqueta A, regresar a menú principal, o mejor dicho, página principal. href a index.html. Guardamos. Y that colores over. Git commit. Link página principal. Git push. Listo. Vamos a GitHub. Y aquí está. Los últimos cambios. Vamos a la parte de setting.
Vamos a ver la página. Ahí está. Y regresar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, profe. No, todos lo están haciendo muy bien, o nadie está haciendo nada. Si es así, entonces dígale adiós a la cámara. Sí, profe, todo bien, a mí ya me quedó. Entonces, adiós a la cámara.